conmigo. Yo os guiaré. ¿A qué viene esto? ¡Mirad, muchachos! ¡Es Eivor! ¡Estamos contigo, Eivor! ¡Comprobad que haya bastantes flechas para todo el mundo! ¡20 por hombre! ¡Largo vida, Gidrich! ¡Nadie nos detendrá! ¡Traed a esos hombres! ¡En formación! ¡Gidrich y la gloria! Gidrich. Eivor, ¿ya le has asestado un duro golpe a Idwin? Desde luego. Pronto sentirá las consecuencias. ¡Excelente! Mis hombres quieren asaltar la fortaleza. Pero sería una insensatez atacar ahora. ¿Y eso por qué? Porque Idwin cuenta con demasiadas trampas y defensas. Nos desmembraría con sus espingardas y después, mientras nos desangramos, nos abrasaría con aceite hirviendo. Prepara a tus hombres. Yo entraré por mi cuenta y veré qué puedo hacer con esas defensas. Por mis codos y tobillos, eres dura de pelar. Torreón parece inexpugnable. Va a ser el último refugio de Idwin.
Bien, he entrado. Las espingardas son ballestas gigantes. Debo desactivarlas. Todavía quedan cosas por hacer, pero esto bastará para iniciar el asalto. Ahora Giedrich debe liderar a sus hombres. ¡No puede huir! Yo digo que esperemos. Hay demasiado en juego. Soy el Jarl Sigurd, señor de Mercia Oriental, y digo que luchemos. Ya está. ¿Has clavado ya postes de avellano y escrito poemas en honor a la victoria venidera? He venido a hablar con Giedrich. Ve pues, tu amo te espera. ¿Todavía sueñas con tu preciosa piedra? No son sueños lo que me ha traído aquí, Eivor. Son visiones, profecías de los dioses. ¿Visiones? Hoy le dedicaré un sacrificio a Tyr. Señor de la justicia, heraldo de la perfecta victoria. Sigurd, ¿qué profecías? ¿Estamos listos para atacar el castillo, Eivor? Todo augura una buena batalla. Estamos a punto. Da la orden. Bien. Debemos apresurarnos. Los exploradores me informan de que las fuerzas de Alfred están en camino.
Terminemos antes de que esa morcilla hocicuda tenga la ocasión de atacarnos.
¡A por Edwin! ¡Edwin! ¡Esta vez no te escaparás! ¡Lady Edwin! ¿Esto te pagan? Ve con tu Dios, esté donde estés. Has derrotado a la señorita. Haz lo que debas, Zendestier Colshire. Como mujer fiel a su condado y su pueblo, sé que tengo el favor de Dios. Eivor te ha vencido. Que decida ella tu porvenir. Has luchado con honor y propósito. Por eso te dejo en manos de Giedrich. Él se ocupará de tratarte bien. Siempre que renuncies a tu amistad con ese bacín rebosante de meado que es el rey Alfred. De acuerdo. Lleváosla. He cumplido mi promesa y confío en que tú harás lo mismo. ¿Nuestros pueblos son ahora aliados? Sí, nos has ayudado, Eivor. Te lo agradezco. Y siempre que nos necesites, haré cuanto pueda. De acuerdo. Cuento contigo. Yo no me entretendría en saquear. El rey Alfred está en camino y no viene solo. ¿Ves? Las marcas de los antiguos, los Isu, dioses engendrados por dioses. Esto lo he visto en algún lugar. Conozco estas palabras, ¿eh? Quien se halla en un umbral debe observar con atención cuanto lo rodea, pues quién sabe qué enemigos le aguardarán al atravesarlo. Ya crucé esta puerta una vez. Iba acompañada de Sigurd. Fue en un sueño. No solo una vez, sino mil. ¿Mil veces? Thank you.
dice la piedra, Sigurd? ¿Te está hablando? Sí. Pero las palabras son borrosas. Y sin embargo, comprendo su significado. Y el fresno. Veo el gran árbol de la vida. Sus ramas se alzan hasta el cielo. Se abren camino. Es tal y como prometiste, Basim. Tus predicciones serán ciertas. Eivor, soy más de lo que aparento ser. Mucho más. Esto es magia tenebrosa. Seider oscuro, no lo escuches. No, esto es real. Esto lo es todo. ¡A las murallas! ¡Vamos! ¡Viene Alfred! ¡El rey Alfred de Wessex! ¡Se dirige hacia aquí con sus soldados! ¿Hay tiempo de escapar? Los hombres están agotados. No tenemos ninguna oportunidad. En ese caso, debemos parlamentar con él. Seré yo quien hable. Y el rey de Wessex escuchará. Tengo entendido, rey Alfred, que no gozáis de excesivo afecto aquí en Mercia. No, pero estoy cerca de Wessex, donde escucho alabanzas noche y día. Volved, pues, con vuestros súbditos y que los daneses se ocupen de Mercia. Cuando haya dejado de oír vuestros cantos de guerra. Un intercambio, Lord. Por favor. Sin secretos. Acabemos con esto, mi señor. Un intercambio. Mi mejor guerrero por el vuestro. Después volveréis a Mercia. Y nosotros al norte de Luz. Un justo acuerdo. ¡Wulfric! Zen guerrero. Irás con Gidrit, hermano. ¿Y por vuestra parte? Sigurd, quiero ofrecerme. Gracias, Basim. Rey Alfred. Espera. ¿Guerrera Fulke? ¿Andas con esta gente? Así es, mi señor. Para arrebatar a Idwin lo que es mío, por derecho. Sigurd es a quien necesitáis. Vale más que 20 hombres. Es el hijo de un rey. ¡Víbora infame! Y un gran hereje. Además, mi señor, afirma ser un dios viviente. ¡Te mataré, embustera! ¡Basta! Yo mismo me ofrezco a vos, rey Alfred. No es mi sino morir por vuestra mano. Hermano. Ten fe. Dios nuestro Señor vela por todos. Es muy peligroso, mi señor. Yo lo retendré. Haz lo que debas, pero tratadle bien. ¡Por los dioses, Basim! ¿Qué ha pasado? Seré su sombra. No se me escaparán. Atención.
¿Qué opinas de todo esto, Giedrich? No soy filósofo, pero en mi opinión, alguien que se ofrece como rehén por voluntad propia está tan cuerdo como una boñiga de oso. Eres un hombre sabio. ¿Qué opinas de todo esto, Giedrich? No soy filósofo, pero en mi opinión, alguien que se ofrece... Eres un hombre sabio. Hola, ¿cómo estás?
Buen día, Eivor. Randvi, hemos terminado en Oxfordshire, pero no sin pagar un precio muy alto. Eso era lo que me temía cuando recibí esta carta, de un tal Fulke, dirigida a ti. ¿De Fulke? ¡Dios, es maldita bruja! Está ahí, en la mesa. Fulke está con la Orden de los Antiguos, la misma a la que pertenecía Kyotbe. La Orden que Basim y Hitham han jurado destruir. Eivor, ¿qué ha ocurrido? Han tomado a Sigurd como rehén. El rey Alfred lo ha capturado y se lo ha entregado a una tal Fulke, una mujer peligrosa. ¿Para qué lo necesita? Te ahorraré las majaderías de Fulke, pero Sigurd trabajó para forjar una alianza con un Zeng llamado Gidrich. Gidrich es un hombre honesto y acudirá cuando lo llame. Hasta entonces, Basim buscará a Fulke. Atenta, recibirás un mensaje suyo.